De calles en el centro de San Salvador por motivo de las diferentes procesiones que se realizan a partir de mañana. Y de este día, como ya lo dije, digamos que entra en mayor énfasis el desarrollo de actividades religiosas. Justamente aquí vamos a desarrollar un operativo muy particular en San Salvador que involucra las acciones de protección, seguridad, por supuesto también vigilar que se estén cumpliendo medidas de bioseguridad. Este dispositivo se activará el día viernes 15 de abril desde las 6 de la mañana e involucra el cierre de algunas carreteras, como son la Sexta Calle Oriente, la Segunda Avenida Sur, la Octava Calle Oriente, la Avenida Cuscatlán, la Sexta Calle Poniente, hasta la Iglesia.